Punto por punto. Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Punto por Punto. Este es el resumen informativo. Comenzamos. Bloqueos y protestas causó en el segundo día de vacunación de mayores de 50 que el antígeno se agotara desde muy temprano en Cuernavaca. Bajan defunciones en Cuautla, reporta el oficial de registro civil. Estamos observando ya en el informe final de lo que corresponde al mes de abril, que disminuyó en un 50% el total del número de defunciones que se habían registrado en otros meses anteriores, como ya lo habíamos mencionado. Amenaza presidenta del DIF de Ocuituco a trabajadores con darlos de baja por no apoyar presuntamente la campaña de su esposo. Es la segunda vez que la graban. Nadie se presenta, nadie le interesa, entonces aquí pues yo estoy siendo un poco consciente, ¿eh? Al rato van a escuchar al presi. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Punto por Punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Se achica candidato del PRI en Xochitepec. Dice que fue amenazada en una manta y avisa que presentará denuncia. Vamos a levantar una denuncia ante la fiscalía de quien resulte responsable y con todo hasta el triunfo. La verdad que esto no nos para, es simplemente estrategia, como lo vuelvo a repetir. Para mí es de los que ya probaron las mieles del poder. Piden 100 habitantes de Los Elotes en Tlaquiltenango casilla especial para votar. Quisiéramos que la gente del INE nos tomara ahora sí que en cuenta para poder votar aquí en el rancho, para no andarnos moviendo de lugar. Senadores de Morena, Lucía Mesa y Sergio Pérez votan a favor del padrón que pone en riesgo datos de los mexicanos para hacer una base de telefonía con huella, iris de los ojos, facciones de rostro y tono de voz. Llaman los guardianes de los árboles a voraces desarrolladores a no hacer quemas en los cerros para venta de terrenos. Porque de acuerdo a las estadísticas de la CONAFOR, la mayor parte de los incendios son causados por la mano humana, deliberadamente, lo cual es tremendamente difícil de controlar, porque ¿quién va a poder ver a un individuo que está en medio del bosque prendiendo fuego? Y eso es muy grave porque estos bosques, que es el bosque de agua, que comprende que está entre el Estado de México, Ciudad de México y Morelos, es el centro más importante del centro del país de captación de agua. Recuperan comerciantes de Cuautla ventas, esperan la normalización con ingreso de alumnos a clases. Esto no se va a componer hasta que se reabran las escuelas, que ya los niños entren a clases y se active el comercio al 100%. Que se reactive la economía, esperemos que poco a poco volvamos a tener el crecimiento económico que teníamos teniendo antes. Así es. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima. Punto por punto.